Hoy te queremos presentar siete remedios caseros para la próstata inflamada. ¿Te interesa conocerlos? Pues quédate hasta el final, pero si aún no te has suscrito, te puedes suscribir, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Ahora sí podemos empezar. Si tienes más de 45 años, debes prestar atención a regular la salud de tu próstata. La próstata es un órgano glandular que se encuentra en el sistema reproductor de los mamíferos masculinos. Entre otras funciones, hace que el semen sea expulsado con fuerza a la uretra. También cierra el conducto de la vejiga para impedir que salga la orina durante el coito. Evitar su crecimiento es importante para los hombres adultos, ya sea con medicamentos o con remedios caseros para la próstata. Entonces, vamos a ver, los tratamientos que se realizan a base de remedios caseros para la próstata inflamada deben contribuir a mejorar la salud de los varones de varias formas. Esto no solo permite aligerar los síntomas o hacerlos más llevaderos, sino que también previene la inflamación y la reduce. Entonces, vamos a ver estos remedios. Tomates. Los tomates y otros frutos rojos tienen altas dosis de licupeno, una sustancia asociada a un riesgo menor de padecer cáncer de próstata y reduce la hiperplastia prostática benigna, o sea, HPV, en los varones. El consumo de tomate aumenta los niveles de licupeno. Este fruto puede ingerirse de cualquier manera en su forma natural, deshidratado como salsa o como concentrado. Vamos a ver el siguiente remedio o siguiente alimento: aguacate o palta. Este alimento, además de ser una de las frutas tropicales más conocidas, es una fuente de, de beta-citosterol, es decir, de una sustancia vegetal que contribuye a disminuir los síntomas de la próstata inflamada. Cabe resaltar que el beta-citosterol también fortalece el sistema inmunológico y reduce directamente la inflamación. Se recomienda el consumo de aguacate de manera regular y de suplementos de este fruto que contenga este compuesto. Además, está demostrado que este suplemento mejora el flujo urinario y reduce la cantidad de orina residual. Siguiente, semillas de calabaza. Las semillas de calabaza tienen una alta concentración de zinc y ácidos grasos insaturados, o sea, de dos elementos esenciales para el buen funcionamiento de la próstata. Se recomienda moler las semillas de calabaza hasta obtener un polvo que se pueda consumir con ensaladas, miel o diluido en leche u otras bebidas. Si se usa como uno de los remedios caseros para la próstata inflamada, se sugiere su ingesta en ayunas. Raíz de jengibre, los betacarotenos junto con la vitamina A, C y E que están presentes en la raíz de jengibre cuidan a la próstata de los radicales libres, los cuales aceleran los signos de la edad y el desarrollo de tejidos del cáncer. Por otro lado, a la acción de los antioxidantes mencionados se une el zinc para activar el sistema inmune y evitar hinchazones e infecciones bacterianas en la próstata. Pimientos. Otro de los remedios caseros para la próstata inflamada son los pimientos debido a su alto contenido en vitamina C. Este es tanto que una taza del vegetal crudo posee incluso más del doble de la cantidad que se recomienda ingerir diariamente de dicha vitamina, por lo tanto su consumo ayuda a combatir la próstata inflamada. Zanahoria. La zanahoria es rica en betacaroteno, un elemento con propiedades desintoxicantes y anticancerígenas. Además, tiene un efecto diurético, el cual ayuda a desechar líquidos y a vaciar la vejiga. Como tratamiento en forma de remedio casero para la próstata inflamada, se recomienda el consumo de al menos una zanahoria cruda al día en ayunas. Ingerir este vegetal crudo a lo largo del día también tiene un efecto positivo. Regaliz. La ingesta de regaliz, concretamente de su corteza, permite reducir la urgencia miccional al tiempo que permiten que la persona orine con mayor frecuencia. Se aconseja consumirla en forma líquida, en cápsula o extractos dos veces por día. Ya hemos llegado al final de este video, pero debes de tener en cuenta que la información aquí ofrecida no sustituye una visita al médico. Los hombres de más de 45 años deben hacerse exámenes de la próstata con un urologo. Certificado una vez al año. Si sospechas que puedes tener la próstata inflamada, busca atención médica de inmediato. Nada, ahora sí, esperamos que esta información, estos remedios o alimentos te ayuden y que lo puedas incorporar a tu dieta. O si no eres un hombre, se lo puedes compartir a un hombre de tu familia o amigos. Nos puedes regalar un me gusta y suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao.